Muy buenas, pequeños saltamontes, que estés mirando al horizonte. Vamos a jugar a Fall Guys temporada 3. Así es, Rosalinda, de mi corazón. A ver, hoy sí había algo en la tienda. No sé qué me han troleado. Ayer me decían que quedan poquitas horas, así que... A ver qué hay. A ver qué hacen, se nos han puesto una bota de queso. ¿Qué nos habrá puesto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, todo aluviones, aluviones. Dos sirenas. Pack delicias. El del burrito. ¡Aduremos de esas! ¡A las mensajeras! Ya, son 7 días, ¿eh? Una semana entera. Porque 6 días y 20, y casi 19 horas son casi 4. Casi 7 días, vaya. Una semana, ¿eh? Flipas. O sea, hasta el próximo jueves. Mande. Alas y sandalia, vale. Alas y sandalia, me lo tengo que equipar, que no se me olvide. Es que antes había, no hay un botón antes para equipártelo directamente, pero bueno. Te quiero verde. ¡Ay! Te quiero. También te quiero verde. Bola de plumería. Nadador de fango. Vale, sandalias y alas. Sandalias y alas. Vamos a la A. Vale, estoy para abajo, que termino antes. Alas. Sandalias. Alas y sandalias, hemos dicho, ¿no? Sandalias. Sandalias de mercurio, ¿no? ¿O sí? ¿Son estas de mercurio? ¿Se van de mercurio? Y ojo que te quiero verde, ¿no? ¿Cómo era este? Ojo que te quiero verde. Hasta los calzoncillos. Crea un azul con blanco, que son mis colores favoritos. El azul, luego el blanco. Tenía por aquí uno. Justamente invertido lo quiero. Este pantalón azul, me encanta. Hello. Olis. A ver, tengo que mirarme que sea esto sandalias de mercurio. Sandalias de mercurio. Pues esta es la skin nueva. Ponte los ojos. Es que me he comprado ojos verdes. Por eso me lo he dejado así. Más que nada es por eso. Y lo del cangrejo lo tengo ya. Bien, bien. Estamos comprando las cositas nuevas. Pero no pegar. ¡Hala! ¿Cómo no van a pegar? Juega cualquier show, juega cualquier ronda. Alcanza donde antes en cualquier ronda. Casi, siempre pone lo mismo, ¿eh? No me quejo porque es fácil, se hace solo, pero. Se hace solo. ¡Hola! ¡Listo! ¿Sí, qué tal? ¿Bien, bien? Ando un poquito pachucha con la tripa, pero estoy bien. Ajá, ok. Está complicado. Está... ¡Oh! ¿Cómo coño llego ahí? ¡Imposible! ¡Oh! ¡Toma! ¡Mira qué buena esa! ¡Mira qué buena esa canasta! ¡Marta! Me han matado, te he hecho el guardaespaldas. No, ya no me matar a mí. No. Cuidado que viene por acá. Me cago en todo que se muere el bicho.
No veo ni vida. A ver. Cabrón de mierda. Bien, me la agarra. No, no te creo. Ahora me la he hecho la vez. Qué mala suerte estamos teniendo, Dios. Le agarra dos veces y no se cae. Me agarra en una. Y a la mierda. Luego si irá a Piponcilla, entrará Belén y ganaremos la primera, pero mientras tanto vamos a aguantar. Mientras tanto vamos a seguir aguantando con el cansino este. Qué broma. Con el café. De los... ¿Cómo te las tira, Iván, eh? Con la bromita. Entre broma y broma la verdad asoma, hice un dicho. ¡Dala, listo! Iván. Iván lo que pasa es que está oxidado. Hace mucho que no juega. Pero antes jugaba bien. Ahora está un poco espeso. ¿Qué le está pasando al pobre Iván? Hace mucho tiempo que no juega. Queremos una victoria. Queremos la victoria. Queremos la victoria. A culpa de Jorcelito. Jorcelito. Esta la ganamos, ya por orgullo. ¿Ganamos? Si no ganamos, me pongo un filtro de calva. No creo, me dice la cabrona de la bola. Venga ya, tío. Se gana, se gana. Sí, que si no me pongo no calva. Creo. O me castiga Kenji con el filtro de payaso, que eso es peor todavía. El trauma, se acerca el trauma. No quiero ir de payaso. No quiero ir de payaso. Voy hasta que gane dos partidas con el bicho este, con las alas no voy a parar. Así que aquí me siento el día, No tengo ningún problema. Pues te viene genial. Casi te ver lo de las 2 de la mañana. Pues mira. Lo que pasa es que no tengo tanto espacio en 2K para que aguante más de 4 horas. El 2K. Necesitaría un disco duro más grande. No, pero luego sí, como ha dicho Belén y Kenzi, hacemos lo que habéis dicho, lo quedamos a una hora y nos jugamos aquí al Fall Guys o a lo que queráis. Para aguantar, esa ya la he hecho mal. Deja de fumar al mundo. ¡Ay! La pole. ¡No! Casi. Gira este de mierda. No pasa. ¿Has visto que en sí? Que llevamos una hora y 40 y no hemos ganado. ¿Qué está pasando hoy, Kenji? Le echamos la culpa a Belén, que no tiene la culpa, la pobre. No, si la Dios, si es tu arte. Sí, sí, porque me emparejan con gente que no llega a la meta. Ah. Dice Kenji, mira, esa skin la regalan el 13 de diciembre, a ver. Vamos a ver. Bueno, sí. Una tía con trenzas rubias, dos palos de esquí, parece, y un Papá Noel en la una bola de nieve en la cabeza. Esquiador prismático, bueno, mientras la regale, me parece bien. Un poco sí, no es ahí muy bonita la verdad, pero bueno, ¿cómo se dice? A caballo regalado no le miren los dientes. Es gratis, lo gratis nunca es feo. Bien dicho también, buena manera de mirar lo que es, sí. Pero un poco fea sí es, pero bueno, es gratis. Bienvenida sea la skin. Joder, que me lo con esta última. Es como cuando tienes hambre, todo es rico. Joder.
Está muy pesado. ¿Tan pecio filtro? ¿Qué? ¿Qué tan pecio filtro, coño? Tan pecio. ¿Se pone tan pecio filtro? Tan pecio. ¿Tú qué estás escribiendo en payacho o qué? ¿Es idioma payacho eso? ¿Quién me ha puesto un filtro? Yo no he visto nada de eso. ¿Quién me ha puesto un filtro? ¿Quién? Adiós, Joselito. Ahora, ya que se han muerto, lémelo. ¡No! ¿Quién te ha pedido el filtro? Filtro de Mr. Clean pone. ¿Eso qué es? ¿Mr. Clean? Sí. ¿Quién le ha canjeado? No lo llevo, a ver. ¿Te lo estás inventando? Joder, mano, díselo tú. ¿Es verdad? No sé, si yo no estoy mirando. Yo estoy ahora para mirar el chat. Toma por culo, me han tirado. ¿Te has puesto nervioso, hermano? ¿Yo nervioso? El nervioso estoy desde el minuto cero de que empieza la puta partida esta mierda. Tan peor. A ver. El filtro. Que te la ha pedido. ¿Por quién te la ha pedido? Te la ha pedido el Kojima. El Fideo. Vale. Vale. El Fideo, y... pobre, ya no entra. ¿Qué escribo en el S? Dime cómo lo escribo. Joder, Mr. Clean. Madre mía, está. No tiene más. ¿Mister? Es verdad, te he pedido el nombre de Mr. Bean. Que ahí va, no, a ver si te pones ese. Mr. Bean. Mr. Clean. C-L-E-A-N. ¡Oh! ¿No era Mr. Bean? No sé, Bean. No, pero vale, deja ese. Eso te lo dijeron esta mañana en el Twitch Family, que te pusieras ese. ¿Mr. Bean? Que cuando tira la ostra, que dijiste ese filtro, que dijo, no me acuerdo quién fue, Robert, me parece que fue Robert, que dijo ese filtro es bueno para... ¡No! Mierda, me ha dado el palo, tío. ¿Y qué era el Mr. Clean? A ver, Marta, ¿qué es clean en inglés? Ni idea. Mr. Clean, don limpio, copón. Hola, Iván, coño, te veo muy bien. No me puedes decir don limpio, que don limpio sí lo reconozco el nombre. Pero Mr. Sí, pero clean, luego me dice, ¿qué coño ¿cómo es se eso? Pone en inglés? Ya, pero ¿cómo no dice, sé cómo si se pone en inglés? Es un clean de Playmobil o... yo qué sé. Mr. Clean de Playmobil. Ya pillado después de la dorada, salto para adelante para pillar la blanca, que está un poco escorada, pero la he pillado. Esa es la que dice Kenshi, yo creo. Es que está en... ay, la virgen, puedo intentar pillarla. Lo puso Pipo, Angelito. Sí, Pipo, que está aquí muy, muy troll. No sé por qué en mi cabeza pensaba que ponía hombre en vez de hambre. No mucho. ¿Tienes hambre? ¿Qué hora es allí en vuestros sitios, Kenshi y Belén? Belén no recordará de dónde era, Belén. Sé que Kenshi es de Chile, ¿de dónde eras tú, Belén? Las 12 de la mañana. ¿Y dónde tú, Belén? Salta, sin parada. ¿Qué hora es allí? Firon se ha unido a la ¡ole! Muchísimas gracias. A
Arigato. Si me da tiempo a ponerte una promo. Muchísimas gracias por seguirme, Firons. Arigato, ¿cómo está? Hoy es el peor día, yo creo. No recuerdo el último día que jugamos tan mal que no hemos conseguido ganar ni una partida hoy. Está siendo una tarde. Sí, sí, me acuerdo, el último día que jugué. Ay, vaya, vaya, que me troleé a mí misma. ¿Me voy a matar? ¿En serio? Casi me mato, loca. Venga ya. Venga ya con el fresón, venga ya. Pipo, otra vez, tío, eliminado por tu culpa. ¿Estás contento? Pues no. Otra vez eliminado. Ya se no avanzamos. Aguantad, a lo mejor podemos remontar. No tengo culpa ninguna. ¿Cómo que no? ¿Te has muerto tú? Uy. No te oigo. Ha ido el sonido, ¿no? Ha ido el bajísimo, bajísimo. Sí, sí. Claro, pero estoy poniendo verde, pero estoy de bajo. A mano igual. Yo os oigo bien. Ha habido un momento que se me ha ido el sonido, no escuchaba y ahora escucho bajísimo. Pero bajísimo. La culpa es de que. Se ha ido. Bienvenido. Muy buena, Firo. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Y dónde eres? Mira, tú juegas una final, chicos. Se viene la dicotoria, carajo. La culpa es de Kenshi, dice Belén. No sé qué ronda es, si las 5 o las 6 ya he perdido la cuenta, así que voy a poner... La culpa fue del cha-cha-cha. Y ya está. Fulgo. La final de la Champions, ¿eh? Y Upiluta Luca. Conseguiremos la dicotoria con Piponcilla, más duda que todo lo da. Y Sensei Kenshi, sí o no, lo veremos a continuación. Kenshi de portero. Defender y atacar, chicos. Bueno. Pásamela, pásamela. ¡Gol! Hostia, hostia. Uf. ¡Gol! Golazo, golazo. Pero cómo se te va a decir, tío. ¡Entra, entra, 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 bonita, entra, bonita, entra! Venga ya, tío. Sí, la pelota que no está botando y te viene a botar esto todo que tiene en medio. ¡Oh, que esa buena, toma, que voy! Buena, Pinto, buena. ¡Cuidado, cuidado! Venga ya, con los rebotes, hostia. ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! Me encanta por el tío. ¡Defensa, mulato! ¡Mulato! ¿Me ha entrado? Sí, sí, sí. ¡Qué golazo ha pegado! ¡Madre mía! ¡Qué pinazo! ¡Venga defendiendo, eh! ¡Si rematamos, de gol! ¡Venga defendiendo! ¡No hay nadie defendiendo! ¡Tirad la portería! ¿Cómo me la llevo con la cabeza? ¿Visto? ¿Cómo me la llevo con la cabeza? Se hemos desquitado, pero bien, ¿eh? ¡No, deja que él! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Ya tocaba! Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que Sensei Kenshi, Manu, Kikoshila y Marta han ganado y su corona se ha llevado. Cuando te pones un filtro ganas, ¿eh? Mucha tomate de cuida, está la primera escotoria, primera corona. ¡Yata! ¡Yata! ¡Vámonos! En cuanto te pones los filtros ganas. ¡Claro! ¿Va a ser eso? Claro que sí.
Claro que está sí. El rojo con blanco, rojo con blanco. Rojo con blanco. Así. Y los dos polos ahora van a ser azules. Así. Preparado. I'm ready. Especial. ¿Cuál quieres? ¿El de It o el payaso este? ¿El de It o este? Elige. ¿It o el payaso este con gafas? El payaso. Encima me castigan por ser tontita. No, si aquí el payaso soy yo. No eres tú. Encima de no entender me castigan, no entiendo. No se puede ser aquí uno cortito. Joder. A mí no me llegan los escudos para las sandalias. Yo no entiendo lo de la etiqueta especial, no lo entiendo. Nunca lo entenderé. Y por arriba. ¡No! No, no, vale. No. No, ¿quién por qué me he chocado? No se me caiga, huevón. Hijos de puta, me han tirado para el lado, tío, la gente. Macho, ¿esto qué es, tío? Que son putos monos. Ya está, el payaso. Me hago todo el recorrido por arriba y me tiran a la peña del final. Me choca y me tiran para el lado. Tienes desafíos que dan fragmentos, esos tienes que hacer. Sí, pero es que me pone completa desafíos de maratón. Y en desafíos de diarios te pone la etiqueta de especial. Y en las de maratón te pone la etiqueta de especial. Por eso no entiendo si haces un especial porque no te lo acumula en la etiqueta de especial para la skin que te pone especial. Especial y especial. ¿Es que yo soy especial? No entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Luego, ahora luego lo muestro y me decís, porque no entiendo. Pero me decís despacito y con buena letra. Quita, coño, que me. Tenía uno delante mía que está parado, tío. No la croqueta, tío. ¡No! Joder, qué mal. Corre, burro con alas. Vaya, me he comido el culo del novato, tío, y no he podido coger el aro siguiente del final. Te lo juro, qué coraje, ¿eh? Que falles un salto porque te comes el culo del que tienes delante. Qué rayo me da. Qué coraje. Doble pivote. De croquete. Que es la de Belén y de Manu. ¿Te ha comido el culo de Belén, Manu? Belén. Mira, aquí tienes que saltar mano y coger la blanca también. Ya te tiras la blanca, esta blanca. Así, ¿lo ves? Ay, es lo que hace la gente. Ya, a veces no puede. Una velocidad que llegue. Me meto en escuadrones y me mete solo con tres. Buah. Hemos ganado nosotros siendo tres en escuadrones. De hecho, ayer lo hicimos. Ayer lo ganamos así. La Belén tiene suerte que tiene la espada. Ya está. Tú te comes el culo de Belén, igual que yo me como el culo siempre de Kenshi. No sé cómo las de Kenshi, pero siempre me como el pandero del Kenshi. Belén, deja de chocarnos, please.
Va como... ¿Cómo se dice eso? Una cacharrería. Hay un dicho algo. ¿Esto qué? ¿La ronda qué? ¿La 2? ¿La 1? ¿La 2? ¿La 3? La 3. La 3. Ronda 3. Héroe de la LCL. Como elefante en una cacharrería, ¿no? ¿Sí? Pi 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 pi. No mira por el retrovisor. El abracito de la felicidad. Ahí, tío. Estaba ahí con un trampudo. Las... ¡No! ¡Me choco! ¡Uf! ¡Qué malo paso! ¡Coño! Seguro que se ha tocado el culo. ¡Qué coordinación, Manu! Hacemos apuestas y no nos sale. Ya. A la pain, ¿no? ¡Te pico! ¿Qué ha pasado, Kenshin? ¿Puedes decir cómo han muerto? ¿Propulsor? ¿Agarradilla? Uno de veremos. ¿O qué hace? ¿Dónde va, Belén? ¡Madre mía! ¡Madre mía, Belén! Las alegrías postes me chocaron y me fui al láser. ¡Me la ha jugado, mujer! Epicardo el salto que ha hecho Belén, ¿eh? Sí, está on fire, verdad. Belén, ¿eh? Hijo de puta, me ha quitado el suelo, no llego, tío. Hijo de puta. Tenía que haber ido por el lado. Normal. Venga, Belén, somos las únicas que quedan en combate. Te iba a saltar el tirón. ¡Oh, te he muerto! Intenta agarrar ahí. Hemos tirado del carro, Belén. Hemos tirado el carro, es muy buena. Qué salto que ha hecho la cabrona, Se me ha olvidado que estaba con la cara de payaso, me cago en todo. No me mires. Se te ha quedado cara de payaso. El payaso. Nada que me lo voy a jugar yo. Luego intentar hacer ese salto. Yo pensaba que me iba a caer. Hombre, yo la veía abajo. Ha tenido papa. Te agarraste ahí con las uñitas. Oye, payacho, va de fiesta para los niños. A mí me dan miedo. Venga ya, tío. Gira. Giramos. Kenshin, tenemos que aguantar. Aguantar 5 minutos, chicos. Belén, Manu. Gira. Esta vez se va más rápido, a veces más despacio. Lo gira eso. Ah, pues yo no me lo... Al turrón. Hay una variación que hay un martillo en medio de dos martillos y lo que me... Esta está... Mira, esta es la que me maté el otro día pronto. Hay un martillo en medio de entre los dos martillos y la... esta versión se me da como el orto. Esta no. Hostia. Muchísimas gracias por seguirme. A ver, despacito. Uy. Está como más complicada, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ah! Iba a ser el primero y me ha tirado el palo, tío. ¡Su puta madre! Joder. Mal, ¡ay! Tengo el viento a pegar el culo, tú. Me va a dar el viento. ¡Ay! Casi me caigo detrás del viento. Ya ha muerto. ¡Joder, Kenshin!
Ay, Kenzie, hemos ganado solo una hoy, ¿eh? Una tarde muy mala. Haber estudiado. Vamos, Kenzie, esta es la peor versión para mí, ¿eh? El tercero es la peor versión que se me da a mí. Te está haciendo fenómeno. Vamos, Kenzie, aguanta y cinco minutos, tú puedes. Me palo eso, tío. Puta mierda, tío. Me ha rebotado con uno y sin nada al otro, tío. Ahí va el 22 y casi me caigo en el suelo, tío. Aguanta, aguanta. Llegaré a ser el mejor. Tito, 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 ta. Aguanta, máquina, bestia, pal. No sé dónde, bestia, panza. Está ahí contra el reloj, contra el viento, ¿eh? Sí, me quedo. Corre, que eres el legendario Alas Dorado. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. De aquello ya todo. ¡Hostia, que ha pasado por debajo! El viento, aguanta, no te caigas. ¡Oh, la pasa por delante! ¿Ha pasado el viento? Sí. ¡Qué papa! Si antes... Porque le ha pegado el golpe ese. Si yo antes casi me caigo en el terreno, ya, ese ya lo tiene hecho ya. Hasta que vuelva a venir el viento con la gorra, te lo hace. Ya tranquilo. ¡No! Bueno, pero ¿cómo? Con el palo. ¿Cómo te moriste ahí? Has hecho lo más difícil. Y te has matado lo más fácil. La presión ya. Muy buena, ¿eh? Un aplauso, coño, para Kenzie. Bueno, que acabe también, que estamos todos mirando ahí. Si ganamos la final, sale en YouTube tu hazaña, Kenzie. Solo te digo eso. Si ganamos esta final, lo verás en YouTube. Porque sale la picotoria en YouTube. Full control. Hay que ganar. Hay que ganar aquí. ¿Te has jodido lo de la mierda esta? ¿El qué? ¿Te has jodido? Ah, el Steam Element. No me deja poner la música. Falla más que la copeta de la feria, ¿eh? Voy a hacer una cosa, voy a hacer la ventana. Ay, sin música, qué pena. ¡Sí, lánzalo, lánzalo, que la agarro! ¡Lanza! ¡Lanza ahí! ¡La sombra, la sombra! Me cago en todo, qué suerte están teniendo. ¡La pego! ¡Golazo! Estamos aquí los cuatro con esta. ¡Golazo! ¡Vamos! Voy a poner la de hecho, venga. ¡Calla, tío! Corre, ¡cuidado, cuidado, defensa! ¡Pégala! ¡Oh, qué golazo! ¡Muy buena! ¡Golazo! ¡Ah, me la ha mirado! ¡Iba a dar! ¡Ay! ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Uy! ¡Ser un buen capaz! No sé si va a ir. ¿Va de invocación? Es que creo que se ha petado. ¡Qué soso va a quedar! ¡No! Ayer se me jodió también el Steam Element, ¿eh? No sé por qué, pero se ha petado. Luego volverá. No hay yata, no hay qué ha pasado. Que los mancos han ganado, pim pam pum, tomo la casitos. Y hacemos dos bicotorias. Y chotomate, cuda, ¿sabes? Chotomate. ¡Yata! ¡Vámonos!